del escándalo por las alzas al precio de los combustibles en México, los biocombustibles podrían ser la alternativa para la economía de los mexicanos. De acuerdo con un estudio realizado por el PRD en el Congreso de Jalisco, llenar un tanque de 60 litros que tiene un costo de 1.100 pesos costaría con etanol apenas 730 pesos. Sin embargo, una norma oficial mexicana prohíbe que se utilice en las zonas metropolitanas del Valle de México, Monterrey y Guadalajara este tipo de combustibles, pese a que los nuevos motores ya pueden consumir biocombustibles para cumplir convenios internacionales. Pese a que en el mundo los combustibles fósiles se están agotando, México no avanza en el impulso de nuevas políticas que incluyan energías alternas para el cada vez más numeroso parque vehicular. Es un tema al cual ya nos habíamos referido, las energías alternas, el tipo de combustible que pueda ser benigno con el medio ambiente y al mismo tiempo ahorrar para los mexicanos. Saludo con mucho gusto a la diputada local del PRD, Mónica Almeida. Mónica, bienvenida. Hola, Carlos. Un gusto saludarlos a todos. Mónica, ustedes han traído, me refiero como fracción, esta, esta novedad que desde el punto de vista científico no está nueva, pero que en México parece estar en pañales de los biocombustibles. ¿Por qué nos cuentas? Es correcto, eh, derivado del problema del gasolinazo en donde estamos preocupados por la economía familiar. Eh, estábamos eh, investigando que el, las biotanoles es una fórmula efectivamente para ahorrar, para evitar la contaminación en un 86% y nos preguntábamos por qué no en México se estaba impulsando esta alternativa también como una modalidad para el desarrollo económico, generando microeconomías en el interior del Estado, cuando estamos eh, pensando en cooperativas que produzcan eh, eh, energías alternativas, tanto eléctricas. Como biocombustibles para uso automotriz. Ahora, eh, por, tú mencionaste el tema de electricidad. Pareciera que hoy la opción de un auto eléctrico, por llamarlo de alguna manera, es, digamos, la moda, pero es una tecnología costosa todavía. Es correcto. Y en, en comparación con esta tecnología del biocombustible, ¿cómo estamos? Bueno, eh, estamos hablando que sí, el ideal será en su momento el uso de la electricidad también para la, la, la movilidad en general. Eh, transporte público y, y autos particulares. Pero por dar un ejemplo, efectivamente la tecnología no es tan, tan accesible. El auto más económico híbrido te cuesta 345 mil pesos, el más económico chiquito. Y hoy po, pudiendo con eh, el uso de, de etanoles, no, cualquier automóvil en este momento puede eh, ser, eh, puede ser, eh, fue, funciona, funciona sin necesidad de que hagamos ningún cambio de nuestro modelo de auto o, o nuestro tanque. ¿Así sea el año que sea o no los, son los modelos más recientes? De los 10 años para acá ya tenemos la tecnología que se le llama flex fuel o eh, combustibles eh, flexibles. Eh, puedes tener una posibilidad de utilizar de una combinación entre la, la gasolina tradicional con el etanol de un 20 o hasta un 85 por ciento. Los autos de 10 años para atrás tienen, pueden tener una, un adaptador un adaptador que cuesta cuatro mil pesos y que cualquiera lo puede poner de manera muy eh, fácil en su casa. Uh -huh. Pero entonces qué sucede, Mónica? Lo que sucede es una limitación y hay unos eh, eh, intereses eh, económicos de toda la, la industria eh, extranjera que ha basado su, sus negocios en los hidrocarburos. Eh, desde mi punto de vista se han cerciorado de que las leyes, las normas eh, no permitan la posibilidad de eh, usar estas biocombustibles como alternativas. Lo vimos muy claramente en la norma oficial mexicana 16CR o Comisión de Reguladora de Energía 2016, para quien le interese ir a leerla. Pues hay una prohibición ex, explícita en el país, eh, solamente poda, podemos usar hasta el 5.8% de etanol. Y en las zonas metropolitanas, como ya se dijo en, en una cápsula, está prohibido. Desde mi punto de vista, quienes estuvieron analizando esa norma oficial de mayo a agosto que fue publicada del 2016, eh, pues estuvieron interviniendo empresas norteamericanas como Chevron, Oxo, eh, eh, etcétera, Y nos percatamos que efectivamente no estaba posibilita no era lógica la transición de energía, la ley de transición de energía y eh, en bioenergéticos. Y fue de ahí donde desde el Congreso... Ya lanzamos un, un exhorto al presidente de la República para que revisaran esta norma, eh, propusimos que se abriera un debate nacional en materia de democracia energética, eh, ya mandamos una iniciativa de él para modificar la ley de bioenergéticos y eh, también la ley de cambio climático para eh, empezar a, a darle prioridad al derecho que tenemos a un medio ambiente sano y a la eh, libertad con la que tendríamos que producir nuestra energía. Y elegirla. Ahora, tú mencionabas hace un momento que hay intereses muy fuertes de la industria de los hidrocarburos y si se puede entender. No sé si en la investigación que realizaron <coughs> ustedes tengan este dato. ¿De qué tamaño de mercado estamos hablando del consumo de hidrocarburos? Pues te lo voy a poner a la inversa. El, en, hoy en día, con, usando el 10% de etanoles, de, de biotanoles, estamos hablando de una industria de 28.800 millones de pesos para el país. Estamos hablando de una soberanía energética, nosotros mismos podríamos, este, oye, eh, se está incluso exportando a Estados Unidos, cosa curiosa, el, el etanol que sí utilizan allá. Y a la inversa, Estados Unidos, a Estados Unidos nos eh, provee del MBTE, M ese éter, que es el carburante de nuestras gasolinas. Y, y yo creo que aquí hay una pérdida de visión del país. Creo que en Jalisco podemos impulsar esta industria. Tenemos más de 57 ingenios subutilizando las capacidades productivas hasta en un 44% de etanol. Y eh, pues eh, no es menor hablar solo para el 10% de, de etanol con una industria de 28.800 millones. Imagínate si nos vamos a 85% de la posibilidad del uso. Claro, con esto me quedo. Tengo que hacer una pausa. Estamos hablando de que exportamos etanol e importamos, por llamarlo de alguna manera, gasolina. Exacto. Tengo que hacer una pausa, regreso con otro de nuestros invitados. Aunque en México existen 57 ingenios que pueden generar etanol, apenas trabajan a un 40% de su capacidad por las restricciones del consumo de este producto. Por un lado, el gobierno federal impulsa medidas para reducir el consumo del azúcar y por otro mantiene la prohibición para el uso del etanol. Para sustituir el 10% de las gasolinas por etanol en la mezcla del combustible, se requieren 657 mil hectáreas de caña de azúcar en todo el país. Ya habíamos tocado el tema con el doctor Antonio Gomerrena, que nos acompaña en esta ocasión, sobre las energías alternas. El tema de los biocombustibles también es interesante. Toño, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. A ver, esto de los biocombustibles, el etanol y todo, pareciera un mal chiste que en un país donde se tienen pues la venta de gasolinas tan caras, teniendo una opción a la mano, no se use. Sí, mira, todo, todo se basa en la corrupción y en los manejos económicos de las grandes compañías. Hay que recordar que México tiene gran cantidad de petróleo y pues importamos más del 60% de las gasolinas. Y en relación a los biocombustibles, pues esto no es nuevo. Henry Ford cuando inicia su proceso de su primer motor, pues este, funcionaba con aceite de cacahuate, o sea, y era un biocombustible. Eh, también tuvo dos opciones, de manejar el carro eléctrico o manejar lo que era la gasolina que empezaba a desarrollarse y se fue por la gasolina que fue pues un boom con relación al petróleo pero los biocombustibles se han estado utilizando durante todo el tiempo lo de que es un biocombustible pues podemos tener lo que se llama el biodiesel o el biocombustible que no es otra cosa que el etanol y es un aceite o sea cualquier semilla oleaginosa sea comestible o no comestible que tenga eh, aceites, se saca el aceite, de ahí se hace una fermentación para sacar el alcohol y estos alcoholes es el combustible. Ahora esto incluso ya se utiliza en algunos lugares de Sudamérica, según tengo entendido, sí. en Brasil, no particularmente. Sí, sí, en Brasil fue donde se hizo el experimento en los Estados Unidos. ¿Por qué lo hicieron ahí? Pues porque tenían gran cantidad de agua y tenían gran cantidad de caña entonces no les costaba el agua no les costaba llevarlos entonces las grandes producciones de caña pues simple y sencillamente tenían un superávit en, en azúcares y esos azúcares pues a su vez en alcoholes y que empezaron a desarrollar el etanol y lo hicieron ahí para ver si había un mal eh, grave que fuera a generar con relación al, al tipo de, de combustión. Y vieron pues que no, que no había problemas de salud pública eh, como son los hidrocarburos. Pero después vuelve a aparecer las grandes empresas. Y estas grandes empresas, pues obvio que los motores están diseñados para los hidrocarburos con relación a lo que viene siendo su sistema de explosión, o sea, para producir la explosión. Acá en los biocombustibles utilizan éteres y estos éteres son los sistemas detonantes. Entonces los motores. Ellos los diseñan, los 365 familias que hay de motores, las diseñan para ese tipo de de hidrocarburos que está manejando. Las normas internacionales han obligado a que tengan que ser motores entre, pues podemos decir híbridos, que puedan consumir este, la gasolina y un bi biocombustible en diferentes proporciones. Inicialmente, si tú metías un, un biocombustible directo a un motor antiguo, pues destruías todos los sistemas de empaques y demás. ¿Por qué? Porque... Pues estaban diseñados para no recibir ese tipo de combustible. Claro. Pero de que existen, han existido durante toda la vida. Me, me llama la atención lo que cuentas, cómo desde la aparición del primer automóvil ya se usaba otro tipo de combustible. Claro. Y pareciera que pasando los años estamos intentando regresar al origen, a usar biocombustibles en lugar de la gasolina sí. tradicional. Sí, hay que recordar que la, el hidrocarburo llamado. Eh, o sea, cualquier hidrocarburo pues son cuatro grandes grupos, las parafinas, las olefinas, las frenos y aromáticos. Entonces, estos son series de carbones e hidrógenos, pues se llaman hidrocarburos. En este caso vienen siendo moléculas de oxígeno e hidrógeno y que son menos contaminantes porque no tiene el carbón que lo vas a, a, a liberar o sea tienen, claro. tienen alguna cadena pero no tan grandes entonces este ya los, las parafinas las olefinas vienen a través de lo que estamos hablando de los alcoholes en donde puedes desarrollar todo un proceso de un combustible que no sea tóxico o que no tenga este gases efecto invernadero que nos genere lo que se llama calentamiento global Claro, ahora le mencionaba hace un momento a la diputada Mónica Almeida el tema de los autos eléctricos, sí. que también había sido una alternativa hace años, y hoy parece que están regresando, pero siguen siendo muy costosos, ¿no? Sí, ahí también vuelve otra vez el negocio. Un auto eléctrico pues tiene dos elementos, tiene un rotor y tiene un estator, y ya no tiene más partes, es como una, una bomba para sacar agua eléctrica o un, cualquier motor. Eh, aquí el punto es que un motor de combustión interna tiene más de 1.200 piezas. Se te descompone una pieza y tienes que repararlo. Entonces el gran negocio no es venderte el motor, es venderte las refacciones o los servicios. Claro. Por tal motivo, el motor eléctrico, pues ahorita está muy caro. ¿Por qué? Por los acumuladores que vas a utilizar, pero ya existe la tecnología de los acumuladores que te pueden dar gran desplazamiento. ¿Cuál era la problemática? Pues la problemática es que hay mucho interés en todas las petroleras y en todas las eh, armadoras de vehículos. ¿Quiénes son los que empiezan a abrirse? Pues empiezan a abrir los japoneses hacia el mercado. Algunas marcas japonesas de repente las empiezan a ver con motores ya eléctricos. Y el problema social es muy difícil para un país como México hacer un brinco, que podríamos decir un brinco cuántico de irnos de los hidrocarburos, irnos al motor eléctrico. Tenemos que hacer una transición. ¿Cuál la transición que podría ser una de las opciones eh, viables? Los biocombustibles. Ahora, ¿podría ser en forma gradual? Es decir, que hubiera, como dice ahora, motores híbridos hasta que llegáramos a uno solo. Claro. Así es como se puede hacer el desarrollo. Ahorita ya los, las, los fabricantes sí te permiten que pongas gasolina y un porcentaje de un biocombustible. ¿Y cómo se maneja? Pues manejas con sistemas híbridos. Muchas empresas, si te fijas, principalmente norteamericanas ya te están manejando y vendiendo los motores híbridos. Uh -huh. ¿verdad? Hay otras que ya te venden el motor eléctrico, pero hay motores eléctricos en diferentes categorías y diferentes precios. Tesla es el... El de Amero arriba y hay otros muy económicos eléctricos, pero no todo el mundo lo puede hacer. Claro, hay incluso hasta autos mexicanos de producción claro. nacional. Vamos a continuar con el tema, Toño, pero tengo que hacer una pausa después de la misma. Nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. México es el noveno país en el mundo en generar gases de efecto invernadero que son atribuidos principalmente a los vehículos de combustión interna. Una conversión para utilizar biocombustibles permitiría reducir hasta en un 80% la generación de esta contaminación. El país genera anualmente más de 750 millones de toneladas de carbono generadas a la atmósfera, lo que representa más del 1.70% de las emisiones globales del planeta. Biocombustibles, opción contra el gasolinazo, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Hemos hecho un panorama general en torno a este tema. Y yo quisiera preguntarte, Mónica Almeida, diputada local del PRD, a ver, eh, en México, ¿cómo estamos? Hablabas hace un momento de la legislación que impide increíblemente el uso del etanol, pero pareciera que nuestros gobiernos piensan que esto de los hidrocarburos serán eternos. Sí, es, eh, no está, está garantizando. La soberanía ¿no? energética, eh, no se está generando las posibilidades de elegir distintas alternativas de combustibles y tampoco se está aprovechando lo que la tecnología mexicana, los científicos ya están hoy en día produciendo. Hay un caso muy clave en Tomatlán, hay una empresa llamada ITSMUS que hoy en día... E hicieron un proyecto de reconversión de la tierra y con sorgo y con caña están produciendo prácticamente 36 eh, millones de litros de, de etanol que se está este, exportando a Estados Unidos, como lo decía hace un momento. Y este modelo podría ser viable en que cada una de las regiones donde hay distintas fórmulas de cultivar desde jatropa, sorgo, maíz, caña, higuerilla. Eh, de, de donde se puede eh, generar estas biomasas o estos biotanoles, estaremos pensando que podremos generar, como lo hizo itmus 1,500 empleos directos, 1,700 indirectos, y tener la posibilidad, e insisto, de eh, tener una, una, un mercado interno para el desarrollo, producción y consumo de biocombustibles. Hablabas también de los ingenios, Así los ingenios es. azucareros, ¿Cuántos hay y qué, qué capacidad tendrían para producir esto? Bueno, el estudio nos demuestra que hay 57 ingenios hoy en día en todo el país y teniendo la posibilidad de producir etanol están subproduciendo hasta un 44%. Ajá, ¿pero por qué? Pues porque no, no se está garantizando la demanda, ¿no? Hay una pérdida del mercado. Tenemos que recordar, allá por 2013, cuando inició la transición energética, eh, se orientó más y, y qué bueno. A la energía eléctrica, pero dejó muy eh, escondida el, el tema de los combustibles automotrices. En 2013, este modelo de transición energética posibilitó que se utilizara hasta un 10%. Ya en el 2016 hubo un cambio eh, con esta eh, norma, eh, donde lo reducen al 5.8%, y déjame decir que del 2013 al 2016... El eh, propio Pemex ya había eh, desarrollado contratos con cinco eh, proveedores de, de, bioetano, de etanol, y, y, y de ahí es de donde derivó posteriormente. Incluso ya han salido noticias que están haciendo demandas a Pemex por eh, la, no cubrir estos contratos que, que comentaba hace un momento por 28.800 millones de pesos. Ahora bien, Antonio Gómez Reina, ¿quién produciría el etanol para, por ejemplo, los automovilistas? Tendrían que ser a través de una empresa o cómo sería este proceso. Bueno, aquí hay que recordar que eh, eh, la Constitución establece que la soberanía energética pues del Estado. Uh -huh. Entonces ahí desde ahí empieza el problema, ¿verdad? Porque todo lo que es este Petróleo Mexicano pues depende del Estado, eh, la energía eléctrica depende del Estado, el agua depende del Estado y ya no más falta que también el, el sol no lo cobre. Este, Yo creo que se tiene que hacer una modificación muy estructural con relación a hacer los polos de desarrollo y esos polos de desarrollo pueden ser eh, pues regionales. Cada región tiene condiciones diferentes y tiene cultivos diferentes y tiene radiación diferente y cantidad de agua diferente. Entonces hay zonas en donde la higuerilla es una plaga y tiene alto potencial de de aceites y grasas que pueden utilizarse para eso o desechos de los ingenios o desecho del agave o o sea hay muchas formas de hacerlo ahí el problema de fondo es que eh, hasta que no haya una eh, libertad de ejecución jurídica del gobierno federal con relación a la, de, la dependencia o independencia energética pues no va a funcionar y pues seguimos dependiendo energéticamente de un país o de un criterio de empresas, pues no vamos a desarrollar nunca nuestros potenciales. Este es uno de los grandes temas, porque podemos decir que alguien puede generar su energía, pero si generas tu energía, pues estás fuera de norma, no la puedes vender, y si la vas a consumir también, porque tienes un contrato, entonces hay una serie de candados, y lo hemos visto ahora que la Universidad de Guadalajara hace su transición energética. A la hora de querer nosotros generar la energía para nuestra propia universidad, encontramos mil y una trabas. ¿Por qué? Pues porque esta energía eléctrica que vamos a generar es dinero que va a dejar de percibir Hacienda, porque no es comisión la que lo recibe Hacienda, y este es un dinero que entra a en la federación. Entonces te ponen trabas, y trabas, y trabas. Entonces yo creo que te, se tiene que hacer una modelación nueva. Este, yo felicito al PRD y a la diputada Mónica de hacer este tipo de iniciativas, ¿verdad? De hacer polos. Regionales de potenciales energéticos. En algunos lugares puede ser energía solar, en otros energía de biomasa, en otros puede ser biocombustibles, o sea, cada uno de ellos puede ser una forma diferente. ¿Me quieres decir que esta famosa reforma energética que tanto nos han presumido no fue tal? Por lo menos en este tema de los biocombustibles. Claro que no fue lo que se esperaba. ¿Por qué no fue lo que se esperaba? Porque se nos dijo que iba a ser más barata y las gasolinas y no fue más barata. Dijeron que iba a ser más barata la energía eléctrica y no es más barata. Okay. Entonces ahí es donde está el, el entrampado el sistema. ¿Por qué? Porque toda la infraestructura que se trajo durante años para hacer un sistema federal. De repente lo queremos seccionar o pulverizar y nos damos cuenta de que en vez de salir beneficiada a las regiones, salimos perjudicadas. Yo nomás quiero hacer un, una puntuación, porque esa popa es no, se vende la gasolina más cara de la República. ¿Por qué? Pues esa es la pregunta. Dicen, es que es muy difícil llevarla, es muy difícil. ¿Será más difícil llevarla a Durango, que llevarla a Monterrey, que llevarla a otras partes de la República? No, es simplemente porque ahí se consume. Lo mismo sucede con. Con los biocombustibles, México, Guadalajara y Monterrey vetados. Pero ¿por qué? Pues porque además ¿Por no alto, pues son altos consumos, que son los que millones y millones no, de personas. No, no hay negocio entonces. Así es. Tengo que hacer una pausa. Regresamos con más de este tema. Biocombustibles, opción contra el gasolinazo, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Eh, decía el doctor Gómez Reina que este es un tema de la Constitución, eh, diputada, que sí. tendría que pasar por ahí antes que nada. Es muy sencillo, de hecho eh, el artículo 27 de la Constitución garantiza eh, eh, el derecho a la renta, a los recursos naturales, es de todos. Eh, también garantiza la Constitución que tenemos que impulsar una economía solidaria, es decir, la distribución de la riqueza, de toda la renta, del agua, de la luz, de lo que pro, pro, produce el país con nuestros recursos naturales. Tendríamos que vernos beneficiados todos los mexicanos. Eso ya está en la Constitución. Estuvimos ahora en el Congreso haciendo un, unas mesas de análisis denominadas justicia constitucional y anticorrupción. ¿Por qué? Porque, como bien lo, lo, lo dijo el doctor Gómez Reina, Mientras no tenga el Estado de Jalisco una soberanía y estemos dependiendo de las disposiciones federales para determinar nuestras políticas en, el, en la producción, distribución y, y con, consumo de cualquier tipo de energía, llámese gas, luz, eh, incluso eh, el agua para producir energía, eh, eh, son derechos que tenemos que tener garantizados en el país. Sin embargo, Obviamente hay una corrupción en todos los procesos, incluso hasta para la aplicación y la, la, el, la, la garantizar que todos los ciudadanos estamos teniendo eh, el acceso a estos derechos. Tenemos que impulsar desde el Estado de Jalisco, yo celebro, escuché al gobernador que quiere efectivamente promover un modelo incluso más innovador eh, eh, al que está establecido a nivel federal como el modelo del sistema eh, eh, nacional anticorrupción. Y me parece que aquí en el Estado tendríamos que poner en la mesa hasta dónde la corrupción está afectando las posibilidades de tener una soberanía energética, tener este acceso a la posibilidad de que nuestra vida cada día sea más fácil, porque efectivamente los, los, le, los costos de todos los servicios básicos elementales como el agua, la luz, el gas, eh, están subiendo. Y esto quiere decir que no vamos en la ruta correcta. Ahora, en particular, el, este documento que ustedes elaboraron y que enviaron a México, ¿en qué consiste, en términos muy generales? Consiste en que se revise y se, se, digamos, derogue esa norma, se reconstruya esa norma para que al contrario se promueva en preferencia los biocombustibles contra los hidrocarburos. Segundo, que eh, se, se promueva la posibilidad de, de garantizar el acceso el derecho al medio ambiente saludable y por supuesto que los biocombustibles está comprobado en un 86% menos contaminante y de tal forma que de acuerdo a la ley de cambio climático que ya también propusimos su modificación estamos eh, proponiendo que eh, sean los académicos los técnicos los especialistas quienes intervengan en la toma de decisiones respecto a la producción de la energía la distribución y el consumo también impulsamos ya una modificación a la ley de presupuesto del Estado para que se constituya un fondo por 3.900 millones de pesos y que este sea invertido precisamente para impulsar estos polos de desarrollo energético en el interior del Estado, dándole prioridad a aquellas regiones con mayores índices de, de pobreza y que al contrario se promueva la posibilidad de que a través de cooperativas se produzca esta energía más barata. Eh, menos eh, contaminante y que facilite un desarrollo económico local. Muy bien. Antonio Gómez Reina, hace un momento tú decías que la zona metropolitana de Monterrey, del Distrito Federal, Ciudad de México y Guadalajara es donde se impide el uso de etanol porque ahí está el negocio. Claro. ¿De qué tamaño de negocio hablamos? ¿Cuántos vehículos hay, etcétera? Mira, es muy sencillo ver de dónde viene el negocio. Vamos a suponer que México durante muchos años estuvo vendiendo 5, o sea, produciendo 5 millones de barriles diarios. Si son 5 millones de barriles diarios y cada uno valía 100 dólares, pues de qué cantidad estamos hablando al día. Esta es una bolsa muy importante que llegaba al gobierno federal, hay que recordar algunos eventos por allá, inclusive el sindicato petrolero llegó a hacer una gran inversión para un candidato, increíble, más que en algunos países europeos se hizo una aportación y de dónde salió, pues de las grandes cuotas y de los grandes negocios que tenía Pemex. Por tal motivo, Pemex siempre fue una, la bolsa grande del gobierno federal y la bolsa chica es la Comisión Federal de Oxidad. Cuando empieza a haber la crisis energética, pues en simple y sencillamente ahora que el gobierno no puede este, tener unas finanzas públicas eh, limpias o sanas, pues simple y sencillamente hay que buscar el recurso. ¿De dónde buscan el recurso? Pues lo sacan de la gasolina. Entonces se hace un, un impuesto, un impuesto que lo inventaron por ahí, un, un impuesto con relación al, al costo. Y dice, bueno, la cantidad de barriles que tengamos más la paridad del dólar es como te va a, a costar, te va a costar la gasolina. Sin Guadalajara hablamos de que hay un promedio de un paquete de cuatro, tres, cuatro millones de vehículos. Estoy hablando tanto Guadalajara como zonas conurbadas y cada uno consume un tanque a la semana. Entonces, estamos hablando de 50 litros mínimo, 50, de 50 a 80 variando, por 4 millones. Y en donde va a entrar un ingreso directo a la Federación a través de Hacienda como impuesto. ¿Y a quién quieren quitar del negocio? Pues al intermediario, que es el que, el que expende la gasolina. ¿Y quién es el cautivo? Pues la población. Ahora, ¿por qué? No hacer estos polos de desarrollo donde cada quien tenga su energía. Porque hay que sacar la, la gasolina del istmo y tener que mandarla al extranjero y luego que nos la agresen por Estados Unidos y todo eso gana, 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 gana. Y al final, esos que ganaron lo paga el usuario final, que viene siendo el pueblo. Por tal motivo, si hacemos un desarrollo de este tipo, pues les estás quitando el macronegocio. Uh, al gobierno federal, o sea, estamos hablando de Pemex y de algunas otras dependencias en las cuales ellos tienen el control económico de eso. Vamos a suponer, bueno, no suponer, se hace el incremento de la gasolina, ya hay una manifestación social a nivel nacional. ¿Y la segunda? El segundo aumento ya no se realizó. Hablaron de un no. centavo. ¿Por qué? ¿Y cuánto dejaron? Dije, perdimos, ¿cómo que perdimos? Dejaron de ganar de lo que la población no pagó. Uh -huh. Entonces, toda una serie de de, pues, de inmoralidades que existen en, en diferentes. Hay que acordarnos, eh, yo me acuerdo cuando se eh, compraron aquellos dos barcos de Pemex, eh, de, de, que se le puso Cantarell, que, que fue el que descubrió el gran yacimiento. Y, y el, uno de los barcos era para llevar a todas las damas de Pemex a, a Europa por dos meses el asunto de Díaz Serrano, y si empezamos a hacer análisis, vamos a ver el gran fraude que se ha, que se ha cometido con relación al hidrocarburo. Ahora bien, eh, cuando se, el gobierno anuncia la posibilidad de que empresas extranjeras vengan a vender gasolina en México, ¿no tendría que haber anunciado también y liberado esta posibilidad de que empresarios invirtieran en la producción de etanol, por ejemplo, u otro tipo de combustible? Eh, no, porque no es negocio. O sea, no es negocio porque entonces las empresas extranjeras no entrarían en el negocio o les aseguras el negocio o no vienen. Claro, eso claro. pasó en España, eso pasó en Chile cuando se hace la reforma energética de energía eléctrica y se privatiza. El primer año no es barato y luego viene el rebote. Entonces veías gente a la madrugada en las damas de casa planchando y utilizando la lavadora porque era el momento que estaba más barata la energía. ¿Por qué? Porque ahora ya tienes una dependencia, un, un, un sector que es el energético, el agua, los alimentos y el territorio son de seguridad nacional en todas partes del mundo. Y aquí la energía como que no es seguridad nacional. Aquí, aquí como es negocio. que es, es un macronegocio. Uh -huh. Y posiblemente los demás elementos también, el alimento también es negocio. Antes teníamos un superávit, ahora tenemos déficit en sí, algunos importa. alimentos y muchos de estos pueden ser energéticos. ¿verdad? Muy bien, tengo que hacer. Otra pausa, pero regreso con más de este interesante tema. Biocombustible es opción contra el gasolinazo. Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Mónica, ¿es la opción o sería opción siempre y cuando nos permitieran consumir el etanol? Es correcto, es la, la opción. Yo creo que los, los mexicanos, los jaliscienses, tendríamos ya que poner un manotazo en la mesa porque efectivamente se hablan de intereses económicos, ¿no?, intereses económicos, pero que también tenemos los jaliscienses y también tenemos los mexicanos y quizás solamente nos falta diseñar las estrategias correctas. Tú lo dijiste en la pregunta anterior, eh, si bien se está liberalizando el precio del petróleo, el de las gasolinas, eh, y se está permitiendo que vengan eh, empresas norteamericanas, ya pronto veremos eh, gasolineras Costco, gasolineras Walmart, eh, ¿por qué no impulsar a las empresas mexicanas para que tengan la posibilidad de ofrecer otro tipo de combustibles de mejor calidad, mejores precios? Amegas, eh, la Asociación Petrolera Mexicana ya está, está disponiendo, ya anunció, empezar a generar este tipo de industria de ofrecer etanol. Me parece que todos los mexicanos, en lugar de salir a pedir que bajen el precio de la gasolina, porque dicho sea de paso, no la pagas directamente de tu bolsillo cuando llenas el tanque. Pero sí estuvimos en este momento, de enero a febrero, pagamos 1.600 millones para pagar el, 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 las pérdidas de Pemex. ¿no? Lo pagamos de un lado o lo pagamos del otro. Luego tenemos que disminuir el consumo de la gasolina. Para eso está el impuesto especial sobre gasolinas, porque efectivamente la alta contaminación también implica un gasto en salud. Al final nosotros mismos tendremos que invertir también para resolver claro. ese problema. Creo que los mexicanos, y yo estoy haciendo un exhorto este, tanto al presidente Peña como al, al, al gobernador del estado, al propio Congreso, que no salgamos solamente a pedir que baje la gasolina. Al contrario, que se nos permita la democracia energética esta soberanía, generar industrias eh, mexicanas eh, con todas las alternativas y las características especiales que hay en toda la región. Somos millonarios, podremos decirlo así. Y creo que esta es la, la exigencia y no tendríamos por qué eh, eh, permitir. Que, que nos estemos limitando y dándonos por vencidos y, y considerando que es imposible hacer un cambio. Desde esta perspectiva estamos trabajando en el Congreso, invitaría a toda la sociedad que así como hizo estas marchas para bajar eh, el precio de la gasolina, pues ahora pidamos en estas marchas que cambien esa norma, eh, la norma 16CRE 2016, y que se liberalicen las posibilidades y que los empresarios también estemos eh, eh, con una eh, pues, estrategia de inversión pues luchando por abrir estos mercados para, ¿por qué no? Al contrario, estamos exportando etanol a, a Estados Unidos, pues muy sencillo, ¿no? Ellos también van a necesitar en su momento disminuir sus efectos eh, de los gases, sí, sí, sí. Eh, gases efecto invernadero. Es un asunto ya mundial con los, eh, los eh, créditos carbono, los conven, las convenciones de París y vamos a necesitar en algún momento transitar de una vez por todas. A ver, una pregunta, eh, desde el punto de vista legal... Esta norma oficial mexicana o esta norma técnica que impide que las zonas metropolitanas ya mencionadas puedan vender etanol no convierte a estos estados en una posición de desventaja respecto al país de forma inequitativa, Absoluto. no era atacable ¿Es legalmente. es anticonstitucional. Sí, sí, es prácticamente anticonstitucional definitivamente. Estamos desde el Congreso eh, haciendo esta esta revisión, por eso hablamos de justicia constitucional. ¿Quién es en, hoy en día el que vigila que la Constitución se respete eh, a cabalidad? A nivel federal es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en el estado de Jalisco dependemos de que a nivel federal se determine si quieren o no modificar esas normas o estas leyes que nos están afectando a todos los jaliscienses. Aquí en, en Jalisco decimos que somos el gigante agroalimentario y somos la capital de la innovación, pues son las dos variables que necesitamos para transformar el modelo de producción, eh, distribución y consumo de energía. Claro. Ahora decías hace un momento eh, el doctor Antonio Gómez Reina que es importante que se haga una especie de mapa, decías tú, de eh, energía en el cual se potencien las posibilidades de cada regiones y aquí es al revés, parece que solamente le dedicamos a tres zonas metropolitanas una dedicatoria especial en lugar de aprovechar las zonas cañeras, las zonas de alta incidencia de calor, solar, etcétera, ¿no? Sí, sí mira nosotros, bueno, hace unos años a mí me tocó hacer un trabajo eh, a través de un proyecto de CONACID para determinar el potencial energético del estado de Jalisco. Y ahí entra agua, entra energía, entra biomasa, o sea, todo lo que es energía. Pero al final este, fue bloqueado el trabajo, o sea, no, no se terminó. ¿Por qué? Pues porque no había interés de la Federación en que se supiera qué potenciales tenemos. Se sí. parece ilógico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una dependencia. Eh, hace rato, aquí la diputada Mónica habla de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE. Y la Comisión Reguladora de Energía te dice qué y qué sí y qué no. Y esos son intereses muy especiales, porque tú puedes decir, oye, aquí tengo un potencial muy grande en geotermia, o tengo un potencial muy grande en biomasa. Este, ¿Lo vamos a empezar a desarrollar? Ah, no. ¿Por qué? Porque la Comisión Reguladora no te lo puede eh, aprobar. ¿Y por qué no te lo puede aprobar? A ah, eso sí, ya es una cosa muy difícil. Entonces, aquí hay dos elementos básicos. Eh, desde el punto de vista de potencial, la República es muy extensa en. Todo el tipo de energías. Tenemos la, de las cinco regiones mundiales de mayor energía solar, tenemos biomasa, estamos en una zona intertropical, tenemos un 80% de agua en el sur del país. Eh, o sea, tenemos de todo, pero lo que no tenemos es voluntad política para poder desarrollar esto. En vez de que digas tú puedes trabajar y puedes desarrollar bajo estas normas, pero resulta que no son normas, son candados para que no lo puedas realizar y los candados son de que tú no puedes producir tu propia energía y la puedes la puedes utilizar hasta cierto punto pero si ya empiezas a desarrollar más allá o quererla vender o quererla regalar entonces ya te metes en un delito es lo que pasó por ejemplo con el proyecto de la universidad de Guadalajara de sol de energía bueno, solar eso sí fue una parte verdad porque nosotros al hacer el proyecto de energía solar eh, los sistemas fotovoltaicos pues los desarrollamos este, en una zona de incidencia solar bastante elevada y cuando empezamos a hacer la tramitología, pues eh, fue una serie de... de ¿Trabas? Fenómenos de trabas. ¿Por qué? pues Porque si la, una universidad empieza a desarrollar un proyecto donde va a consumir su energía, va a generar para... Pro, ya no le va a comprar al Estado. Y también los, los este, hospitales civiles estaban dentro del proyecto. Entonces, a la hora de ver la normatividad, te empiezan a poner trabas y trabas y trabas. ¿Por qué trabas? Pues porque simple y sencillamente tú eres un, una, una institución que consume una importante cantidad de energía. ¿Y para qué es esta energía? No es para hacer negocio, es para la educación y la preparación o para los hospitales. Y más, sin embargo, estos criterios no intervienen. Tú eres un cliente, tienes un número, tienes tus medidores y lo que consumas te voy a cobrar. Y todo lo que estamos consumiendo, casi el 80-90%, o es de quema de hidrocarburos. ¿Y qué es? Contaminación. Entonces pues no se entiende cómo se van a cumplir los programas de bajar emisiones el gobierno federal para el año 2018-2020. Eh, Decía hace un momento la diputada Mónica Almeida que el tema de los ingenios en México están siendo desaprovechados. Sí, o sea, son obsoletos. Hay que recordar que son históricos, la mayoría. Aquí tenemos el más grande que es el José María Martínez, que está en Tala, es ¿Ah? uno de los más grandes. Tenemos el de Tamazula, tenemos el Dorado, tenemos infinidad de. Y ahorita los procesos, cuando sacas el bagazo o la cachaza, todavía traen azúcares y traen alcoholes que se tiran. Y lo mismo sucede con, los, con las tequileras. Las tequileras tienen vinazas que son tiradas y están contaminando suelos. Y luego hay incendios, vivos. incluso forestales. Incendios y demás. Entonces, todo esto se puede aprovechar porque es energía. Lo único que falta es eh, que haya una estructura, como la está presentando bien aquí la diputada Mónica, para aprovechar. Aunque si no quieren que sea el producto directo, que sean los secundarios o desperdicios del proceso. Sí, y debería, en lugar de desaprovecharlos, están provocando problemas de claro, contaminación, claro, incendios y todo claro. eso. Claro, el, el ejemplo más sencillo son las vinazas. Eh, eh, empezamos a hacer un proyecto sobre el manejo de vinazas. Y al último nos encontramos que los tequileros habían conseguido un convenio con la Comisión Nacional del Agua en donde les permitía regar con esa agua. Empezaron a regar con esa agua, con gran cantidad de vinazas, y empezaron a acidificar el suelo. Claro, lo afectaron. Lo afectaron y suspendieron eso. Bueno, muy bien. Tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. Biocombustibles su opción contra el gasolinazo, el tema que tocamos hoy aquí. En Ruta 44 estamos llegando a la parte final del programa y vamos a las conclusiones. Y comienzo contigo, Mónica Almeida. Mira, las conclusiones es que desde el Congreso queremos impulsar eh, una ley que, que haga justicia en la distribución y las posibilidades de, de, del uso de todos los recursos naturales, haciendo énfasis en este momento en la posibilidad de generar en las regiones eh, biocombustibles. Y tomemos un. Hay ejemplos muy concretos. Por ejemplo, en España eh, hay cooperativas, ¿no? Donde todos podemos ser socios. Así como la expropiación petrolera, todos fuimos a poner una gallina, unas joyas, lo que se tuviera, y nos convertimos de alguna manera en socios, ¿no? Del, del, de la posibilidad de explotar nuestro petróleo. Me parece que valdría la pena pensar en una modalidad así eh, en Jalisco o en México. Que todos y cada uno de los jaliscienses fuésemos socios de las eh, posibilidades de explotación eh, responsable de los recursos naturales, que haya una distribución eh, eh, justa de, de la producción de energía eléctrica, eh, de biocombustible, y ya no, ya no hablemos más también del, del agua. Eh, y que en España, por ejemplo, hay cooperativas de 26.000 socios que producen su propia energía. En Tomatlán, hoy en día, están sembrándose 16.000 hectáreas. Cada quien puso dos hectáreas y lo que produce sus dos hectáreas es parte del patrimonio que están desarrollando las propias familias que participaron de un modelo económico de esta modalidad. Y en mi carácter presidenta de, de la Comisión de Desarrollo Regional estamos completando todas las modificaciones a la ley que se requieren para eh, garantizar eh, el acceso y el desarrollo económico en el Estado de Jalisco. E invitaría a toda la sociedad de que de manera muy consistente estuviéramos haciendo una exigencia precisamente para no dejar pasar o permitir que siga esta corrupción o estos intereses sobre los que en el Estado de Jalisco podríamos con mucha eh, persistencia, con mucha inteligencia, con mucha eh, exigencia, pues realmente provocar un cambio de cómo queremos eh, impulsar una política económica y que realmente eh, tengamos esta democracia energética. Pero, Pero se puede, Mónica, cuando el Estado está limitado cuando resp respecto a la federación, porque todo viene en la Constitución. Es esto es, es un tema, creo que estamos estudiando esto eh, puede ser una controversia constitucional muy importante. Esa norma federal está afectando derechos fundamentales. De acuerdo. Eh, el Estado, la propia Constitución eh, de, de, de los Estados Unidos Mexicanos tiene que garantizar la soberanía de los estados. Claro. Y creo que este es el gran tema que en el Congreso vamos a a, a seguir impulsando. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Antonio Gómez Reina, tu conclusión. Bueno, pues la conclusión es muy sencilla. Eh, tenemos la energía, tenemos la capacidad técnica, o sea, hay bastante investigadores muy respetables, universidades que pueden desarrollar. Eh, creo que el punto básico es eh, la moralidad, la ética, la corrupción, la que nos tenemos que ver cómo se conjuntan. Y sí, eh, lo que dice la diputada, lo que... La dependencia hacia lo que es el gobierno federal, que siempre pues, ha sido el que gana, el que gana en relación a todo lo que es la República. Yo a veces me he preguntado qué produce la gran Ciudad de México, hoy la gran Ciudad de México. Eh, tiene dependencia alimentaria, tiene dependencia hidráulica, tiene dependencia energética, tiene depend entonces, ¿qué producen? Entonces, ahí es el problema. Y yo creo que si nos regresamos algunos años. Eh, nos damos cuenta que había diferentes regiones, las cuencas lecheras, las cuencas. O sea, que cada una de las regiones se definía, o sea, donde se producía el algodón, esto y trabajamos como una federación. Pero hoy el mismo gobierno federal nos está imponiendo normatividades y reglas que van en contra de lo que viene siendo la libertad alimentaria, o sea, la, eh, una serie de, de, de elementos. Y en el tema de energía, yo creo que estamos importando. Energía teniéndola en el piso, teniéndola en el suelo, teniéndola en los árboles, teniéndola en el agua, teniéndola en el sol. O sea, entonces es sí, ilógico. Así que estemos trabajando así. Y lo que decía de las cooperativas, en el modelo alemán, todas las granjas, las pequeñas granjas, ahora ya no son granjas de producción de leche, ahora son plantas de energía. O sea, con el, de, 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 el excremento. Eh, con la, con el agua y con una serie de elementos, ahora están generando energía, inclusive con todos aquellos que no son productos alimenticios, a través de grandes biodigestores, están generando energía y la venden. Ahora ya no venden leche, venden energía. Y ese modelo hay que aplicarlo. O y sea, con... fue más negocio, no la gallina, sino lo que producen. Lo la que gallina. producen, sí. Un ejemplo de, 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 ya lo habíamos comentado aquí hace algunos programas oh, eh, que, que, que parecían que estuvieran locos los agricultores, porque sembraban hierba. Ya no sembraban maíz o sorgo o trigo, sino que hierba. Y esa arriba la segaban, o sea, la, la recogían, la pasaban a los digestores, junto con excrementos de ganado y bacterias y generaban energía y no más para ellos. Igual que, la, que las plantas de tratamiento de agua. Las plantas de tratamiento son fuentes de energía. Entonces, aquí el modelo este es un poco más potencial aquí en México porque tenemos mayor cantidad de insolación y la insolación está produciendo toda la biota, o sea todo, no hay lugar donde no haya hierba y esto pues es energía. Y sí. Lo único que falta es tantita conciencia y que haya una norma eh, bien definida para poder desarrollar estos tipos de polos de, de energéticos en el estado. La riqueza que tiene México no solamente Jalisco, eh, la riqueza que tiene México uh -huh. en diversas regiones como tú las llamas. ¿Podrían ser autosuficientes para generar su energía? Claro, voy a ponerte un ejemplo. Si me voy al desierto del Sonora, ¿habrá energía solar para tener sistemas fotovoltaicos? Sobraría energía. E ese estado con 20 metros, 20 kilómetros cuadrados tiene para darle energía a todo, la, a todo el país. Y sin necesidad de quemar un litro de combustible. Eh, si me voy aquí a Aguascalientes también, si me voy a Los Altos también. Entonces hay energía suficiente. El sureste con tanta vegetación todo, y todo. Todo, o sea, un ejemplo, si yo voy a Alemania, en Alemania no siempre tengo energía solar. Aquí siempre la tenemos. Aquí tenemos biomasa, tenemos geotermia, estamos en eje volcánico mexicano. Lo cruza el estado y va de, 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 y desde no el lo Pacífico hasta No, al revés. Nomás estamos haciendo política interna y no pues esto no y Como esto no ya que quemar claro. combustible, ¿por qué? Por los intereses de otros, na, otros países. Muy bien. Antonio, muchas gracias. No, gracias a usted. Mónica, muchas gracias. Me gusta. Y como siempre me quedo con un minuto para una reflexión final, va a ser muy simple. Había en Alemania una fascinación por las películas del santo, el enmascarado de plata, que salía peleando contra monstruos y todo. Y allí en Alemania opinaban del cine mexicano del santo que era extraordinario. Ellos pensaban que se trataba de un cine surrealista, pero no. Era de verdad, eran los monstruos que alcanzaban a fabricar nuestros cineastas en aquel tiempo. ¿Por qué menciono esto? Porque parece que las políticas públicas en este país son así: surrealistas. Lo puede entender usted como teniendo el potencial que nos han dicho nuestros invitados, estemos evitando que se use el etanol, una energía limpia y sobre todo más barata, en función de los intereses económicos que hay en torno a esta industria. Luego, entonces, la conclusión que podríamos tener es que todos estos discursos tan bonitos que escuchamos son tan surrealistas como la película del santo. Y la reforma energética, de eso mejor no hablamos porque es una auténtica vacilada. Hasta la próxima.